No todo es perfecto, mis chicas. Hola, mis chicas, bienvenidas un día más a un nuevo tutorial de maquillaje. Para las que no me conocen y son nuevos por aquí, me presento. Mi nombre es Marisol Xereico, así que las invito a que se queden a mirar este video. Las invito a que se suscriban, activen su campanita de notificaciones, me dejen sus comentarios y me regalen esos deditos arriba. Así que, chicas, el día de hoy les voy a estar realizando un maquillaje para novia. Este maquillaje será más que nada para novias jóvenes o novias que son de 20 a 30 años. En otro video les estaré trayendo otro maquillaje para personas ya más maduritas. Así que el día de hoy les voy a estar realizando este maquillaje, como pueden ver. Voy a estar agarrando este colorcito de esta parte, mis chicas, para aplicar como tono de transición. Y lo vamos a aplicar en todo nuestro párpado de esta forma. Ya que terminamos de aplicar ese color, mis chicas, ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a agarrar esta paletita de BH Cosmetics, en la que voy a estar agarrando. Y con la misma brochita, mis chicas, voy a estar agarrando este color, voy a estar agarrando este colorcito anaranjado de esta parte. Es como un color anaranjadito. Y lo vamos a estar aplicando justamente en la cuenca de nuestro ojo, que es donde se nos hace el pliegue. Ok, mis chicas, no queremos aplicar mucho porque no quiero que se me mire tan anaranjado, nomás quiero darle un poquito de color y que resalten un poquito los colores. Así que ahora, mis chicas, lo que voy a estar haciendo es voy a estar agarrando un lápiz. Voy a estar agarrando un lápiz negro y este lápiz es de Maybelline y este es como, no es un crayón, es un lápiz en gel de esos lápices cremositos. Entonces lo que yo voy a estar haciendo, mis chicas, voy a acercarme un poquito para que ustedes alcancen a observar. Voy a estar marcando lo que es una cuenca marcada. Voy a empezar desde aquí. Y luego la voy a llevar hacia arriba. Y eso es todo lo que vamos a hacer, mis chicas, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer es, voy a agarrar una brochita, esta brochita de Mary Kay, que es para difuminar. Si ustedes no tienen dos brochitas, mis chicas, lo que pueden hacer es agarrar una de estas liguitas que usan sus niñas para el pelito. Y lo que pueden hacer es hacer esto, primero enredarla en lo que es la brocha y luego empezarla a subir hacia arriba, para hacer esta formita de ángulo más, más angostita o más apretada, para que así se nos haga más fácil difuminar el lápiz negro. Y lo vamos a estar haciendo de esta forma. Mis chicas, voy a parar. Acuérdense de cuando apliquen este tipo de lápiz, difuminar muy bien hasta que la línea que aplicaron o la marca que hicieron no sea tan visible. Así que tienen que difuminar mucho hasta que ya no se note eso. Para eso tienen que ser. Ya que acabé de difuminar muy bien esa línea, si alcanzan a notar, todavía se sigue notando, pero no es mucho. Ahora lo que voy a estar agarrando es de esta misma paletita de BH Cosmetics. Voy a estar agarrando este color más oscurito y lo voy a estar aplicando justamente encima, siguiendo la misma forma que ya tenemos aplicada, sin llevarlo tan arriba y tampoco tan afuera. Entonces solamente vamos a seguir esa marca. Y mis chicas, ¿sí ven cómo ya la línea que marcamos ya no se nos nota? Entonces para eso hicimos este degrade de color. Voy a estar aplicando de esta paletita que les enseñé previamente, el color cafecito de esta parte. Voy a estar agarrando una brochita plana que es de Mary Kay y lo voy a estar aplicando justamente en la almendrita de nuestro ojo. Y para esto, mis chicas, no tuve que aplicar ningún tipo de concealer, ningún tipo de corrector para marcar la cuenca, así que no se preocupen por hacer eso. Y así nos habrá quedado, mis chicas. Ahora lo que estaría haciendo, mis chicas, es agarrar una brochita en forma de lápiz y agarrar un poquito de este color cafecito, solamente para difuminar esta parte de aquí.
chicas, ya que terminé previamente de solamente difuminar esta parte de aquí, y lo que voy a empezar a hacer es que voy a marcarme una línea en el centro de mi ojo. Me voy a marcar una aquí y me voy a marcar una al final. Y entonces yo nada más voy a, lo que vamos a empezar es a unir las líneas. Y se nos va a hacer mucho más fácil. Este truquito más que nada se lo recomiendo para las chicas que son principiantes. Ok, mis chicas, ya que terminé de hacerme el delineador, lo que voy a pasar rápidamente a hacer es a ponerme unas pestañas. Y en este caso voy a estar usando estas pestañas que son de la marca Ardell. Serían estas, mis chicas. Esta es la marquita de la que estoy usando, es Ardell, se llaman. Entonces me voy a estar poniendo estas. Ok, mis chicas, como siguiente paso sería aplicar nuestra base, y para eso ustedes ya saben que es muy importante que se apliquen una crema humectante antes de aplicarse su base, para que así marquen la diferencia entre su maquillaje. Yo ya la tengo aplicada previamente. Lo que voy a hacer es solamente sacudirme todo este brillito que me brotó de las sombras que puse arriba. Ahora me voy a estar aplicando este primer que es de NYX. Usando, mis chicas, esta base de Milani, que es una cobertura de alta a media, y voy a estar usando este mate de Fit Me de Maybelline. Así que, mis chicas, voy a estar aplicando los puntitos como regularmente lo hago en todo mi rostro. Así que, mis chicas, ahora voy a empezar a difuminar muy bien mi base por todo mi rostro, dando toquecitos. Mis chicas, como siguiente paso sería aplicarme un corrector para iluminar la zona central de mi rostro, y vamos a hacer unos triángulos invertidos para así dar esa ilusión, o también a dar esa ilusión visual de que nuestro rostro es más pequeño. Ahora, como siguiente paso, voy a estar agarrando una de estas esponjitas, mis chicas. Ok, mis chicas, ahora voy a empezar a difuminar muy bien todos mis correctores. A realizar mis contornos, pero esta vez voy a estar usando este producto de Ella Girl, y voy a estar usando este en el High Definition Concealer. ¿Y este qué color es, mis chicas? Les digo, Dark Cacao es el color de este. No voy a aplicar mucho porque no queremos dañar nuestro maquillaje, y tampoco no queremos unos contornos tan marcados. Queremos algo sutil, pero también que a la vez se mire, porque recordemos que estamos jovencitas, entonces queremos resaltar aún más nuestra belleza. Y desde, chicas, ustedes a donde se tienen que hacer sus contornos es empezar desde donde está este tímpano de su oído. Y vamos a empezar a marcarlo, llevarlo hasta abajo. Y voy a realizar como un triángulo en esta forma. Y ya nomás lo relleno un poquito. Pero no voy a llenar tanto, ¿ok, mis chicas? Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Chicas, lo que voy a estar usando es esta brochita. Es plana, larguita. Entonces lo que voy a estar usando yo para a difuminar mis contornos, y les voy a mostrar rápidamente qué es lo que yo hago solamente en una parte para no hacerles tan largos el video. Entonces lo que yo voy a empezar a hacer es hacer toquecitos y llevándolo hacia arriba de esta forma. Sí, mira, mis chicas, lo que queremos es eliminar esa raya que pusimos ahí, que no sea visible, que no sea
visible visualmente, así que lo que tenemos que hacer es solamente dar toquecitos y llevándola hacia arriba. Y en esta forma la tenemos que meter entre nuestro cabello para que no se nos mire una raya marcada aquí, sino que se mire que viene desde acá adentro. La escondemos bien. Mis chicas, ya que tenemos todo eso aplicado, lo que vamos a hacer es aplicar un polvo translúcido para sellar todos esos productos y así lograr que nuestro maquillaje se tenga un acabado en mate. Voy a estar aplicándome este, chicas, que es de L'Oreal Infallible. Este me gusta mucho, yo lo amo, este polvo translúcido. Si tienen oportunidad ustedes de comprarlo, se los recomiendo mucho, es muy muy bueno. Así que voy a estar agarrando la misma esponjita con la que difuminé mis correctores, mis chicas, pero agarrando una parte donde esté limpia. Y voy a empezar a difuminar todo esto. Aplicar, y voy a empezar a aplicar todo el polvo translúcido en todo mi rostro para sellar todos esos productos. Mis chicas, ya que tengo todo ese polvo translúcido ahí, lo que voy a pasar ahora previamente es a removerlo dando toquecitos y a la misma vez arrastrándolo hacia afuera. Lo que voy a estar pasando a hacer es aplicar un poquito de iluminador en lo más alto de mis pómulos. Y lo que voy a estar haciendo, mis chicas, es agarrar esta brochita en forma de lápiz, es con las que estuve trabajando mis ojos. Y voy a estar aplicándome este iluminador, este colorcito de aquí. Y esta paletita es de NYX. Como último paso, mis chicas, sería aplicarme un sellador de maquillaje y para esto voy a estar ocupando este sellador de maquillaje que es de NYX Finish Matte, que sería un terminado mate. Y miren, mis chicas, cómo nos quedaría. Mis amores, ya estoy de regreso y este sería el resultado final de nuestro maquillaje. Voy a cerrar mis ojos para que ustedes lo puedan mirar. Lo que pasé fue hacerme mi pelo previamente, hacerme algo muy sencillito. También me puse unos aretes, también muy sencillitos, mis chicas. Lo que les quise hacer el día de hoy es, como les dije en el principio, recrearles un maquillaje para novia. Ahora me voy a poner un velo que yo tengo por aquí, lo tengo escondidito. Pero este velo yo, bueno, no lo usé el día de mi boda porque está es muy pesado y es muy grande. Entonces yo cometí el grave error de escoger un velo largo. Porque yo, y les digo un grave error porque yo soy una muchacha muy chaparrita. Yo soy bajita, entonces a mí no me quedan mucho las cosas grandes. No me siento a gusto las cosas largas porque siento que me acortan más y me hacen ver aún más pequeñas. Al menos de que me ponga unos súper tacones grandes con una plataforma súper gigante. Entonces me voy a poner el pelo, mis chicas, para que ustedes miren cómo se les miraría ya su maquillaje con su velo. Ok, mis chicas, así se nos miraría ya nuestro velo puesto con nuestro maquillaje. Espero les haya gustado mucho, mis chicas. Espero y lo compartan con quien ustedes quieran. Escríbanme, déjenme en sus comentarios qué es lo que les gustaría ver, qué es lo que les gustaría que yo les trajera o qué es lo que les gustaría que yo mejorara en estos videos y en la forma que les explico las cosas, en la forma que me expreso. Así que espero sus comentarios, mis chicas. Espero y se suscriban, activen su campanita de notificaciones, me dejen sus comentarios y me regalen esos deditos arriba. Compartan este video con quien ustedes quieran, mis amores. Y espero les haya gustado. Que pasen un hermoso y excelente día. Bye.